Futuros maestros del Free Fire. Ese es el Sony Canal. Soy Sony. Y mis apreciados cracks. El día de hoy acaba de salir lo que viene siendo la nueva tienda del hacker. También nos llega el pase élite y una recarga. Vamos a ver muchas cosas. Bueno, tres cosas. El día de hoy no sé por qué me sacó la verdad. Eh, no sé si es que el emulador está fallando o qué. Pero bueno, no pasa nada. No ha pasado nada. Acá tenemos lo que es la tienda del hacker. El nuevo. Vamos a ver qué. Vamos a, entra... vamos a empezar por orden, chicos. Por orden, vamos a empezar. Primero vamos a la recarga. Aquí no estoy Mayo y tenemos así, ah, mira. Eh... ¿Qué? Bueno, eso. Se puede decir que bueno o malo ese casco. No sé ustedes qué opinan. Y también no entiendo por qué este juego me está sacando tanto. Error al intentar descargar. Vamos, vamos. Porque me estará sacando tanto el emulador? Desde que inicié, me ha estado fallando. Pero vamos a tratar de continuar con esto, chicos. La verdad, esa máscara. Mm. Mejor dicho, me va a tener que reiniciar el emulador. Si en esta vuelva a fallar, reinicio el emulador, chicos. Porque si no me va a tener aquí toda la noche entrando y sacándome. Parece ser que ya. Ok, perfecto. Eh, bueno, chicos, siendo sincero, este evento de recarga, como que. Como que venga, una cabeza y un casco. No sabría decirlo si está épico o no. Se ve algo como chistoso, se ve medio cabezón. Pero, pero, pues lo dejó a su criterio: 300 diamantes. Está bien, 300 diamantes, aguanta. Ahora sí vamos a ver lo que viene siendo la tienda del hacker, chicos. Acá está. Ojo, velocidad de recarga, penetración de armadura. Uy, uy, uy. Uy, uy. Se ve interesante, o sea chicos, la mayoría dirá no Sony, ¿y yo para qué quiero velocidad de recarga en la 2 balas? Pues la verdad, hay un arma que es la de Juan Puchman, la M1867, la 2 balas, que trae ese atributo de velocidad de recarga y no sé por qué, y, y esa arma se siente muy precisa, o sea, esa arma gusta mucho. No sé si soy el único que piensa eso. Igual díganme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto del arma que les digo. Y aparte, una de penetración está full. Pierde precisión. Entonces, cuidado que pronto estoy contradiciéndome a lo que les decía. ¿Qué tenemos acá? Este traje ya salió un refrito. El traje ninja, ok. Una caja que. Da. Eh, la Wonder pomper Rango y otra de penetración. Esta arma mmm, está bonita. Me sirve también. Pero pues ustedes saben que toca escoger nada más uno. Acá tenemos este traje. La chica. La bailarina. Ojo. Daño y doble precisión. Tickets. Eh, bueno, chicos. El evento de la tienda de hack va a durar siete días. La verdad, este evento es muy fácil de hacerlo. Pero complicado de sacar el, tra... el... lo que quiera sacar. Vamos a escoger aquí obviamente el arma. Y acá vamos a escoger... Escojamos algo podrido, algo para que no me lo dé. Porque yo sé que escojo el traje, de pronto me da el traje y ya no me daré el arma. Así que escojamos estas cajas podridas. Confirmar. Lo único que me interesa es el arma. Vamos a ver. Tenemos que hacer estos seis veces los giros. El primer giro cuesta nueve diamantes. Ok, aquí de pronto me lo da. Vamos a ver. Ojo. Bueno, me da una tabla podrida. Lo sospeché de un principio. Vamos a hacer el Chihuahua. Chihuahua. Soto son. Y regresamos con toda, chicos. Con toda a sacarla. Me dio una tala podrida. Ahí tenemos caja de letras podridas. Tickets podridos. O sea, todo está podrido en esta ruleta. Bueno, en esta tienda la Que Lo único que sirve es esta arma. Así que, por favor, dámela en este giro de 29. Dame la garena. Ojo, oh, ojo. Oh. Ay, no puede ser. Me dio el premio secundario y me dio estas cajas Podría, Hubiera leído mejor el traje de la chica, por lo menos. No puede ser. Y me la da permanente como para verme sentir bien. No. Yo por qué escogí. Yo por qué escogí esas cajas de arma. Ahorita para que me salga la... La dos está casi imposible. A ver. Se despide el diamantico. Y vámonos a darle el último giro. Creo que puede dar el último giro. 49 diamantes. A ver. De pronto, de pronto me la da. Vamos a ver. No perdamos la fe. No. Era imposible que me la diera. Me dio los tickets. Eh, bueno chicos, de ahí sigue 200 diamantes que probablemente te da esta caja. Después 300 diamantes. Y después 400 diamantes. O sea, o 500. Faltan como 900 diamantes. O sea, faltan los giros más costosos. Eh, yo voy en el de 199. De ahí sigue. Ah, no, miento. Yo estoy en el de 200. De ahí sigue 500 y 700. 1200, 1400 en esos últimos giros. ¿Cómo? No, ni loco. Yo la verdad no lo haría mi crack. Pero si tú lo quieres hacer, adelante. Ahora sí vamos a ver el nuevo pase élite Que es el último que falta. Y también lo nuevo que trae este. Bueno, chicos, tropas biónicas. ¿Qué trae este pase especial? Bueno, para iniciar en esta caja mascotas vamos a poder obtener lo que viene siendo la nueva mascota que es este que se llama mascota como llama cactus al ah, cactus sobre todo creemos restaura puntos restaura p después de permanecer quieto por algún tiempo está bien no está bien me gusta me gusta está interesante este cactus Está como medio rarito esta mascota, pero está interesante, chicos. Y dato curioso. Si ustedes no han abierto la caja de mascotas del primer pase Boya, ahí también pueden escogerlo. Así que pues está genial. Un dato curioso que me dijo tu Senpai. Así que les recomiendo mucho eso. Lo otro nuevo que tenemos, chicos, es que ya el traje. El traje, bueno, que, que, que por acá. Miremos a ver todo. Vamos a ver todo. Eh, escane fragmentos. Está lanzapapas. Mm, acá está el traje chica. El traje chica está en el nivel 10. Está súper. O sea, porque la verdad está un poquito complicado conseguir el traje. Está muy demorado eso. Bueno, digo para los que pronto no juegan así todos los días dándole de duro. El traje chica está... Está bonito, pero... ¿Cómo se diría? Está básico. O sea, no... No, no tiene como una temática interesante, que digamos, a mi opinión, a mi, a mi noble opinión y el resto que hay por acá, cajas, mmm, estos fonditos que pues nada que ver. Y por acá tenemos en el nivel 30 la caja de botín, que está bonita. De resto que hay nuevo por acá, vamos a ver. Hay una monster, la monster, caja de arma. Y finalmente en el nivel 50 tenemos el traje de la skin del chico. En, la, en serio, que está súper, que esté mucho más fácil conseguirlo. Estaba muy demorado. El traje del chico de antemano, les digo que no me gustó. Me parece horrible. O sea, no le veo nada. Bueno, el básico, como que está más, más aceptable. Pero este personalizado no me gustó para nada, chicos. Pero si a ti te gusta, adelante. Este pantalón me gustó, está bonito. Este pantalón me gustó. Pero la skin del hombre, uy, no, está fatal. A mi parecer. De resto que tenemos por acá, las cajas. Eh, una tabla. Genial. La tabla está como muy suave. ¿Qué más hay? Lanzapapas. ¿Esto qué es? Ah, una granada. No, pues qué tallazo. Finalmente, creo que ya lo último, el último premio. En el nivel 100 es el lanzapapas permanente, Hay una piedra evolutiva sí el lanzapapas permanente que está genial y pues ya los siguientes premios que dicen pase gratis pista pase gratis terminado ya los siguientes pues ustedes saben que son cajas más que todo en los cuales pues podemos como quien dice mejorar el traje principal qué más hay qué más hay ah tenemos la voz bonita y tenemos la pared glue pared glue está muy normalcita y pues finalmente pues ustedes ya saben chicos. Como es que ustedes ya saben que en esto pues le puede dar estos trajes? Está a la delta. Esto que hace la animación. Y nada más. La verdad me gustó mucho eso que implementaron en el pase chicos. De que sea más fácil obtenerlo. Díganme ustedes qué les parece. Y si fue así deja tu hermoso like. Ahora sí mi crack. No siendo más. Nos veremos.